Y por otro lado, el partido el PAN y Nueva Alianza, pues obviamente vienen diciendo que fue incorrecta la nulidad de la elección. Y coincidimos que efectivamente, como hace rato lo dice, las circunstancias que aduce el partido local respetuosamente, pues no coincido en que alcancen para decretar la nulidad, como bien lo dijo hace un rato en otro asunto el magistrado Figueroa. Pues para decretar la nulidad tienen que ser irregularidades graves, trascendentes, que pues realmente impacten en los resultados de la elección, lo cual en este caso no se da. Pero coincido también con la propuesta de modificación, porque efectivamente el tribunal local, ahí sí correctamente me parece, revisa cinco casillas que impugna el Partido Na Acción Nacional por indebida integración. Nosotros tenemos jurisprudencia que cuando una persona que sea de una sección distinta integra una casilla, pues la consecuencia jurídica es la nulidad y anula correctamente cinco casillas. Y al hacer la recomposición, el Tribunal Electoral de Yucatán pues advierte que hay un cambio de ganador, es decir, ahora ya no pa gana Morena, sino Partido pa Acción Nacional, perdón. Entonces, nosotros por eso coincido con la propuesta de modificar, porque efectivamente este ejercicio de recomposición que hace el Tribunal Electoral de Yucatán es correcto. En lo que no coincidimos, y por eso estamos modificando, es que no debió anular la elección.